¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oramos para que todas las cosas le vayan bien y que tenga salud en la medida en que usted siembre y coseche en justicia de acuerdo a esta serie de mensajes titulada La Ley de la Siembra y la Cosecha del connotado Evangelista Mundial, Reverendo Dr. Yerocliffe. Pasaje bíblico de hoy. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9. No os engañéis; Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el espíritu, del espíritu Segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el cosechar lo que ha sembrado ante Dios no solo se refiere a cosas materiales. Junto con la bendición material se incluye, asimismo, todas las otras bendiciones que Dios quiere darle cuando usted le da a Él su tiempo, su esfuerzo y su vida, es decir, sus tesoros, tiempo y talento. Por ejemplo, Moisés pudo vivir cómodamente como príncipe de Egipto, pero dejó todas las riquezas y el honor y se consagró totalmente al reino de Dios. Y Dios hizo a Moisés como un dios al concederle un inmenso poder. Moisés en esa época era príncipe de Egipto. Era muy amado por el faraón y podía haber heredado el trono de Egipto. Si bien en la Biblia no aparece este dato concreto, se puede inferir por el registro histórico de la época. Repito, el faraón lo amaba. Sin embargo, Moisés dejó todo por seguir a Dios. Hay muchos casos así en la Biblia. Por ejemplo, Daniel y sus tres amigos también lo dejaron todo por Dios y fueron arrojados a la cueva de los leones y al horno de fuego ardiendo. Abraham también salió de su pueblo, dejó a su parentela por obedecer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, igualmente hijo de una familia acomodada, era un hombre muy culto, tenía riquezas y posición dentro del pueblo judío. Incluso tenía la ciudadanía romana. No obstante, dejó todo por el Señor, sin ni siquiera dudar. Voluntariamente escogió con gozo y agradecimiento el camino del sufrimiento. ¿Y qué me dicen ustedes, hermanos? Si se desanima o se preocupa por pequeñeces, debería más bien examinar su corazón y su comportamiento. Como les decía, Dios obró a través de Moisés manifestando grandes señales y un extraordinario poder. Dios lo exaltó haciendo de él el más grande de todos los profetas en Israel. En este caso específico de Moisés, de acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha, el profeta sembró toda su vida para Dios y cosechó gloria y poder aquí y en el reino de los cielos. También, Salomón ofreció a Dios de todo corazón mil holocaustos y cosechó de Dios una sabiduría sin precedentes. Dios estuvo tan complacido que además le dio a Salomón riquezas, honor y larga vida, cosas que Salomón no había pedido. Otro caso: Cornelio el centurión sembró dádivas y y buenas obras para con el pueblo judío y cosechó la inmensa bendición de la salvación para él y para toda su familia. Además de estos ejemplos, la ley de la siembra y la cosecha se puede aplicar a muchos otros aspectos o áreas de su vida. Podemos igualmente sembrar fidelidad y cosechar salud física. Podemos sembrar adoración y oración y cosechar prosperidad. Podemos igualmente... Sembrar cosas materiales y cosecharemos cosas materiales. Estimado público, qué mundo tan agitado el actual, ¿verdad? Va al trabajo o a estudiar al colegio, a un instituto o a la universidad, toma cursos de perfeccionamiento por internet, etcétera, o trabaja y estudia, y aún así, a pesar de estar tan ocupados, vienen al culto del día miércoles y a la oración diaria de Daniel. Cada culto al cual asisten es una recompensa más para ustedes en el cielo. Y con esto me refiero a cada servicio del día miércoles y a cada reunión de oración de Daniel. Cada una será una recompensa en el reino de los cielos. Desde luego, Dios lo bendice también en la medida en que usted acciona y siembra en esta tierra. Recuerde, nada es gratuito. En la medida en que muera a su ego, sea fiel. En la medida en que agrade al Señor, Dios le retribuirá esa fidelidad aquí, en este mundo y asimismo sí en el cielo. Por eso los animo a que sean cuidadosos en su vida cristiana. Si no hubiera recompensa, no tendría sentido que los exhortara. Ustedes se están esforzando por sembrar en el Espíritu porque en verdad creen que cosecharán el fruto del Espíritu en la misma medida en que han sembrado. No siembran buscando cosas perecibles, sino lo hacen buscando la gloria de Dios en todo, y por eso cosecharán bendiciones espirituales y materiales. Y el último fruto que cosecharán será la vida eterna y la gloria en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿qué es lo que la gente del mundo siembra? Siembran en la carne porque no conocen el mundo espiritual. Siembran lujuria, codicia, buscando riquezas, fama y poder político, cosas que el mundo considera valiosas. No obstante, el fruto de tales cosas es vanidad. No importa lo mucho que siembren, aun si cosechan algo que parece bueno, todo eso será pasajero. Los que siembran en el espíritu, cosecharán verdaderas bendiciones porque conocen el valor real de las cosas eternas que no pasan. Espero que al escuchar esta serie de prédicas tenga siempre presente este principio de la ley de la siembra y la cosecha. No se empecine en buscar la bendición material. Esfuércese en hacer que su alma prospere para que las bendiciones materiales lo sigan a usted. Si siembra con fe, y lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, Él se complacerá y hará que coseche abundante fruto en su tiempo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que graben estos mensajes en su corazón y al ponerlos en práctica, Dios los pueda bendecir abundantemente. Hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar, les recordaré los primeros cuatro principios para cosechar abundantemente. Primero, deberá cultivar, es decir, limpiar el campo que representa su corazón. Segundo, deberá guardar santo todo el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo a Dios. Tercero, no deberá pedir con codicia ni avaricia. Cuarto, deberá vivir una vida cristiana recta y correcta. Quinto, deberá sembrar siempre. Sí. A fin de poder cosechar abundantemente, deberá sembrar también abundantemente. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, señala. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es palabra de Dios, absolutamente verdadera. Y también se aplica la ley natural en este mundo. Siembre poco y también cosechará poco. Siembre mucho y cosechará más. Siembre en buena tierra y luego cosechará abundantemente. Siembre en mala tierra y apenas cosechará. Finaliza el pasaje. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No importa si un agricultor posee un terreno extenso y bueno, solo podrá cosechar lo que ha sembrado. Ese será su límite. Por ejemplo, un agricultor tiene 100 hectáreas de buen terreno. ¿Acaso eso quiere decir que automáticamente cosechará las 100 hectáreas? Claro que no. Él cosechará solo la parte que ha sembrado. Si solo ha sembrado una hectárea, únicamente cosechará esa hectárea. Y si ha sembrado 50, cosechará esas 50 hectáreas. Y si es buena tierra, cosechará más y mejores granos que otros campos de la misma extensión. Sin embargo, aun cuando un campo tenga una buena tierra, no podrá cosechar el equivalente a 100 hectáreas si solo ha sembrado 10 hectáreas. Espiritualmente también deberá sembrar diligentemente, es decir, con rapidez y generosidad, y será bendecido únicamente si siembra abundantemente. Suponga que siembra 10 dólares y Dios le da el doble. Sí, Dios en retribución le podrá dar el doble o protegerlo de cualquier enfermedad o accidente para que no tenga que gastar su dinero en otras cosas. No obstante, como el monto sembrado ha sido de 10 dólares, cuando Dios le retribuye el doble, es decir, 20 dólares, no sentirá la bendición. Aún si Dios le da una medida buena, apretada, arremecida y rebosando, no verá la bendición. Sin embargo, si siembra 10 mil dólares y Dios lo bendice con el doble, fácilmente se dará cuenta de la bendición. No obstante, no es simplemente el monto lo que hace que la siembra sea abundante. Lo que a Dios le interesa recibir como ofrenda no es el dinero en sí mismo. Dios es el creador de todo. El oro y la plata le pertenecen. Le pregunto, ¿cree usted que a Dios le interesa su dinero? No es el dinero, sino el aroma de su corazón, lo que es importante para Dios, tal como se menciona en Lucas capítulo 12, versículo 34, que cita, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios desea recibir la fragancia de su corazón al ofrendar, vale decir, el amor con que ofrenda. Dios quiere recibir su corazón como ofrenda acepta ante Él. Si siembra para alardear, o presumiendo de su dinero o posición, o por obligación, o lo hace con tacañería, no será una ofrenda acepta para Dios. Deberá sembrar con gratitud, fe y amor por la gracia que ha recibido de Dios al ser salvo. En el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, vemos a Jesús observando a los que pasaban para dejar sus ofrendas en el arca de las ofrendas en el templo. Los ricos ponían sus ofrendas para que los demás los vieran y los exaltaran por la cantidad que habían depositado. Mientras que una viuda dio dos blancas, que era la moneda de menor valor en esa época, era una suma ínfima. Apenas alcanzaba para comprar un pedazo de pan, aunque es difícil hacer una conversión precisa al tipo de cambio de ese entonces, lo que sí es seguro es que la suma era mínima. Volviendo al tema, cuando Jesús vio esto, dijo que esa viuda había dado más que todos los demás, porque los otros habían dado de su abundancia, mientras que la viuda había dado todo lo que tenía. Ante los ojos de los demás, la ofrenda de la viuda era insignificante, pero para ella representaba todo su sustento. Repito, había dado todo lo que tenía. Esta viuda no tenía ahorros, no le quedaba nada más. Lo había dado todo. Por eso, esas dos monedas de cobre tenían un enorme valor para ella. Los demás habían dado de lo que les sobraba, pero ella había dado todo lo que tenía. Por eso, su ofrenda fue grata a Dios y fue exaltada por el Señor. Tal vez había dejado de comer para dar esa ofrenda. Nadie la había forzado a hacerlo. Aún así, ella quiso darlo todo. Qué corazón tan bueno y noble el de esta viuda, ¿cierto? Como esa ofrenda llevó el aroma de un corazón sincero, fue más acepta para Dios que las otras. Por eso Jesús dijo que ella había dado más que los demás. Les cuento algo. Desde que acepté al Señor, siempre he tratado de dar más y más a Dios. Al inicio de mi vida cristiana, en un culto, escuché a un pastor que todo cristiano debe dar el diezmo completo a Dios y que jamás se debe venir al culto con las manos vacías. Y desde ese día he obedecido esa palabra. En el caso del diezmo, no solo doy el 10%, sino mucho más. Hay veces doy el 20 o el 30% o incluso doy más. Reitero, no solo el 10%, sino el 20% como mínimo. Y en esa época no era fácil para mí dar el 20% de diezmo. Aún así lo hacía. Lo primero que hacía era separar mi diezmo para Dios y luego usaba el resto para los gastos y pagos que tenía que hacer. Y no solo me limitaba a diezmar, sino a sí mismo ofrendaba. Buscaba y escogía los mejores billetes, los más limpios y nuevos. Jamás me pregunté si era mucho lo que le estaba dando a Dios. Daba lo mejor conforme el espíritu tocaba mi corazón. Estaba tan agradecido porque podía ofrendar a Dios que siempre buscaba formas para dar más. Y Dios entonces me bendecía más, mucho más de lo que le había dado. Aun si parecía que no quedaba nada luego de darle a Dios, el Señor siempre llenaba mi despensa una y otra vez. Y no solo estoy hablando de bendición financiera, Dios me bendijo abundantemente en todas las otras áreas de mi vida. Hermanos, los que son sabios sembrarán con fe y determinación y no dejarán pasar ni una oportunidad para ser bendecidos por Dios. Por ejemplo, hay fechas bíblicas y también servicios ocultos especiales en la iglesia en los que se debe sembrar. Además, si hace una promesa de ofrenda a Dios, por ejemplo, para la construcción del nuevo templo y la cumple, Dios con toda seguridad lo bendecirá. No debe desaprovechar esas ocasiones. Año Nuevo es otra apropiada fecha para sembrar. Deberá preparar su ofrenda con fe si en realidad cree que Dios lo bendecirá todo ese nuevo año. Yo lo hago así. Asimismo, hay otras festividades bíblicas como Semana Santa, la fiesta de la cosecha, el Día de Acción de Gracias, etc. En esas ocasiones yo preparo mi ofrenda de antemano y doy lo mejor. Igualmente, en algunos cultos especiales, doy ofrendas especiales. Cuando veo a algunos hermanos pidiendo bendición financiera, siento pena. Y es porque la mayoría de ellos no siembran con fe en esas fechas especiales. Pasan por dificultades financieras, pero no quieren sembrar. Claro, dirán que no pueden hacerlo porque no ganan lo suficiente. Sin embargo, Dios es un Dios justo y dice que usted cosechará en la misma medida en que haya sembrado. Y es precisamente porque no gana mucho que deberá mostrar su fe en acción para ser bendecido. Yo he padecido de innumerables enfermedades y he vivido en extrema pobreza. Pero cuando he actuado con fe, Dios nunca me ha dejado de proveer. Tal como Dios le proveyó a su siervo de alimento por medio de cuervos, yo he dependido solo de Dios. He pasado por pruebas por más de un año. Y de un momento a otro vinieron las bendiciones. Y luego de tres años se abrió de par en par la puerta de las sobreabundantes bendiciones. Cuando miro a mi alrededor, veo algunos hermanos que tienen un buen nivel de fe. Siembran y actúan en fe. Vienen a todos los servicios de la iglesia. Resisten el pecado hasta el máximo. Se arrepienten de su mal corazón y se esfuerzan por santificarse. Aún así, están pasando por pruebas. Yo estoy muy agradecido por ellos. ¿Saben por qué? Porque luego de las pruebas serán grandemente bendecidos. Las pruebas terminarán. Y las bendiciones comenzarán a llegar. Como ya mencioné, no sólo se trata de la cantidad que siembra, sino del aroma de su corazón, es decir, de su sinceridad al ofrendar. Aun si la cantidad que ofrenda es enorme, si lo hace por obligación o con tristeza, es decir, sin gozo, esa ofrenda no tendrá valor alguno para Dios. Le pregunto: ¿qué ofrenda tendrá un mejor aroma para Dios? Alguien que da mil dólares teniendo diez mil u otro que da quinientos dólares teniendo solo mil. ¿Qué cree? Cuando veo a aquellos que se esfuerzan por demostrar su fe, mi corazón se conmueve y también deseo ayudarlos. Hermano, si usted puede tocar el corazón de Dios mostrando su fe en acción, con toda seguridad Él le responderá. Dios no es deudor de nadie. No obstante... Hay muchos que se dicen cristianos y que claman por bendiciones, pero no accionan con fe para conseguirlas. Piden con codicia. Sé de algunos casos. Hay quienes no diezman o dan una miseria de diezmo y me piden que ore para que Dios les dé un ingreso de cinco mil dólares. Dan el equivalente a diez dólares y le piden a Dios que les dé cinco mil deberían de haberle pedido solo 100 dólares o doscientos como máximo pero quieren cinco mil de golpe eso es pedir con codicia desde luego si tuvieran el nivel de fe para pedir cinco mil dólares también sembrarían más yo siempre He dado lo mejor a Dios. Nunca me he quejado ni he dudado al diezmar ni ofrendar. Eso es lo que usted debe de tener siempre presente. Hermano, desde que Dios me sanó de todas mis enfermedades y acepté a Jesucristo como mi Salvador, he dado a Dios conforme el Espíritu ha tocado mi corazón. Y he dado no por interés para recibir algo a cambio, sino por agradecimiento. Les comparto algo que me sucedió cuando era un nuevo creyente. Como en ese entonces era muy pobre, no tenía efectivo para ofrendar. Por eso, en una ocasión, hice un pacto de fe para dar a Dios un monto específico de dinero luego de tres meses. Lo único que tenía a la mano era 100 dólares del depósito de garantía del cuarto donde vivía en ese entonces con mi familia. Yo ya había prometido ofrendar a Dios 300 dólares. Repito, no tenía dinero, solo el depósito del cuarto. Por eso le prometí a Dios cumplir con mi ofrenda tres meses después. Como les decía, solo disponía de 100 dólares y había prometido ofrendar a Dios 300 dólares. Con la completa certeza que la suma que había prometido a Dios era algo que venía del Espíritu Santo, decidí pedir un préstamo. En esa época, 300 dólares no era una cantidad pequeña. Pasaron casi los tres meses y no podía conseguir los 300 dólares. Estaba literalmente desesperado. Oraba todas las noches pidiéndole a Dios que alguien me prestara esa suma. Pero nada sucedía. Sin embargo, Dios ya había preparado todo. El último día del tercer mes, un no cristiano me dio los 300 dólares e inmediatamente los ofrendé a Dios. De esa manera He sido probado varias veces. Prometía ofrendar por fe algo a Dios y por ello ayunaba y oraba con fervor. Entonces Dios me proveía para cumplir mi promesa. Luego de haber pasado por esas pruebas varias veces, Dios ya pudo confiar en mí. En toda circunstancia siempre he cumplido la promesa que le he hecho a Dios. La confianza es el tesoro más precioso y preciado que alguien puede tener en su relación con Dios. Dios ahora confía en mí. Y Dios permitió esas pruebas en mi vida para que yo, a su vez, pudiera depender totalmente de Él. Y jamás dejó que me endeudara. Como les decía, oré con desesperación para cumplir con mi promesa y Dios me posibilitó hacerlo el último día del tercer mes. Luego de esta prueba... Nunca más me volvió a ocurrir algo así. Dios hizo que yo pudiera preparar con anticipación todas mis ofrendas. Hermano, si anda correctamente, si no cambia de idea, si tiene fe y si está dispuesto a hacer todo por cumplir una promesa que le ha hecho a Dios, eso será de gran bendición, ya que Dios podrá confiar en usted. Si ha hecho una promesa a Dios de ofrendar alguna suma, será mejor que la cumpla cuanto antes. Yo incluso he ofrendado y ofrendo a Dios solo por agradecimiento. Sea la cantidad grande o pequeña, siempre he dado a Dios lo mejor, con amor y fe, conforme el Espíritu ha tocado mi corazón. Y lo he hecho con una fe firme creyendo que Dios me bendecirá en su momento. Y como he sembrado siempre con fe, cada vez lo he hecho con más confianza. Y así cada vez he sembrado más, como si tuviera una inagotable cuenta en el banco. Siempre he creído por fe que Dios me daría más de lo que había sembrado o pedido. Y de hecho eso ha sucedido hasta ahora. Damas y caballeros. Sexto, a fin de cosechar abundantes bendiciones de la siembra, que ha hecho, su fe y sus acciones no deberán cambiar. Pregúntese, ¿qué pasaría si un agricultor siembra y luego ya no cuida su campo? O si comienza a escarbar donde ha sembrado porque todavía no ve frutos después de un par de meses de haber sembrado. Todo su esfuerzo previo habrá sido en vano. Una vez que ha sembrado, deberá cuidar de su cultivo hasta el momento de la cosecha. Además, no deberá sembrar solo una clase de semilla, sino varias. ¿Acaso un agricultor siembra solo arroz? Además de arroz, sembrará asimismo sí cebada y frijoles y también alguna clase de vegetales. Es decir, sembrará y cosechará diversas clases de productos. Le pregunto: ¿está usted sembrando solo una clase de semilla? Hay varios motivos por los que debería estar agradecido a Dios y por los que debería ofrendar. Deberá sembrar en la estación adecuada. No solo esperar hasta el otoño para cosechar un producto. El labrador siembra varias clases de semillas, cada una en su estación, y luego cosechará de acuerdo a ello. Los que tienen fe, sembrarán continuamente, y los que no tienen fe, no lo harán. Pensarán que basta con lo que han sembrado. Siembran una vez y eso es suficiente para ellos. No continúan sembrando. No conocen estos principios espirituales. Le pregunto, ¿cómo podría vivir un agricultor si cultiva un año y deja de hacerlo el próximo? Una vez que haya comido el producto de la cosecha del año pasado, ya no le quedará nada para subsistir. Por eso, deberá continuar sembrando y cosechando una y otra vez y deberá sembrar diversas clases de semillas. Muchos cristianos no conocen esta ley de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, si su cosecha principal es el arroz, podrá igualmente sembrar alrededor de sus arrozales o en pequeños sectores aledaños al campo principal y sembrará otros productos como lechuga, frijoles, pimientos, maíz, camotes, etc. Algunas cosechas toman un año, pero otras solo un par de meses. Ahora bien, si para cosechar debe esperar un año, deberá cuidar ese campo todo ese año. En el caso del ginseng, el labrador debe esperar más de cuatro años para cosechar ese producto. Mientras menos tiempo le lleve la cosecha, menor beneficio tendrá. Por el contrario, a más tiempo de cultivo, mayor será la cosecha. Eso significa que el valor será diferente. Es lo mismo cuando espera respuesta a su oración. Deberá sembrar en toda ocasión y creer que Dios lo bendecirá. Todo lo que pida con fe y de acuerdo a su voluntad, crea que ya lo ha recibido. El Señor Jesús dijo, y todo lo que pidan en oración, creyendo, ya lo han recibido. Si siembra con fe, entonces deberá creer que ya ha recibido su petición. No es que usted recibirá en el futuro, sino que ya ha recibido. Debe hacer esta declaración de fe y no dudar. Si dice que cree que su oración va a ser respondida o que Dios lo va a sanar, en realidad es que no lo cree. Ya les he enseñado muchas veces acerca de esto. Aún así, hay algunos que no creen en esta promesa. Reitero, ya ha recibido lo que ha pedido con fe. No es que lo recibirá en el futuro. La bendición está en tiempo pasado. Crea que ya lo ha recibido. Si ha orado con fe, y no está en pecado crea que ya dios lo ha sanado y que su petición ha sido respondida y se hará conforme a su nivel de fe dios decide cuándo es el mejor momento para dar y responder y siempre le dará lo mejor en el mejor momento recuerde mientras más tiempo tome la cosecha mayor será el fruto que recogerá volviendo al mensaje santiago capítulo 1 versículo 6 al 8 menciona pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Escritura dice, sin dudar, no dudando nada. Qué bueno sería si todos ustedes pidieran sin dudar. Aun cuando les he enseñado que Dios hará posible lo imposible, aún así, repito, muchos todavía dudan, incluso cuando oran. ¿Acaso Dios le habla en el futuro? No, Dios ya les ha dicho que no deben dudar, pero hay algunos que aún lo hacen. La pregunta es, ¿qué debe hacer? Usted no desea dudar. Más bien desea creer. Sin embargo, la duda viene a su mente. ¿Qué les he dicho que deben hacer en ese momento? Cuando le vengan dudas a su mente, deberá simplemente echarlas fuera. Yo siempre he dicho que Dios me dará más de lo que cualquier banco me puede dar. Y Dios siempre lo ha hecho así. Como ya dije anteriormente, el interés que Dios me paga, por así decirlo, no es un 5 o un 10%, sino es una tasa de retorno inimaginable. Incluso, aun cuando era un nuevo creyente, declaraba esto, y nunca he cambiado. Yo creía y Dios obraba. No obstante, algunos siembran, es decir, diezman, pero luego de un tiempo dejan de hacerlo y se quejan contra Dios si no reciben lo que han pedido. Uno acciona en fe porque desea que Dios le conceda algo. Sin embargo, esa recompensa o bendición Dios se la dará en el momento oportuno y en la forma más adecuada. Usted no puede ordenarle a Dios que le dé cierta suma de dinero en una fecha exacta. Hermano, solo por el hecho mismo que Dios le ha prometido bendecirlo, siempre debería dar con agradecimiento y amor, aun si no recibe nada en retribución. Aun cuando hay algunos que aparentan vivir una correcta vida cristiana, renuncian a su fe si Dios no responde en forma inmediata a sus oraciones. Hay algunos así. Declaran que tienen fe, que creen en el Señor, pero engañan a otros hermanos. Y por eso Dios no los puede bendecir ni sanar de sus enfermedades. Y luego se van de la iglesia. Eso confirma que no tenían fe. Lo de ellos ha sido algo temporal y momentáneo, pero no ha sido fe. Si hubieran tenido fe, no les hubiera importado la bendición financiera ni la sanidad. Hubieran estado agradecidos tan solo por el hecho de ser salvos, pero son mal agradecidos y por eso se van de la iglesia. Y como en realidad no creen, sus oraciones no son respondidas. Siempre dudan. Hermano, si se queja o lamenta, solo porque Dios no responde rápidamente su oración, solo hará que la bendición se retarde aún más. Dios no olvida lo que uno ha sembrado. Recuerde siempre esto. Sin embargo, si la bendición aún no le llega, quizás se pregunte cuándo lo hará. Cuando deje de dudar y de quejarse, en ese momento llegará. Ese será el momento en el que Dios lo bendecirá. Dios no lo podrá bendecir mientras continúe lamentándose y quejándose. Por ejemplo, imagine que tiene que llegar a una medida de 100 para que su petición sea respondida. Pide, ora y actúa con fe hasta llegar a la medida de 60 y de pronto pierde 20 por dudar o quejarse. Entonces deberá esforzarse más para reponer esa medida perdida. Lo mismo sucede con las bendiciones y la sanidad. Si usted continúa llenando y perdiendo una y otra vez su medida para ser bendecido, le pregunto, ¿cuándo cree que le llegará la bendición? Nunca le llegará. Por eso siempre les pido que alcancen cuanto antes el nivel del Espíritu. Llegar a este nivel es el secreto para que Dios los bendiga. Todas sus dificultades se arreglarán y jamás se quejarán ni dudarán. Dios les concederá todo lo que pidan. Esta es la dimensión en la que se deben mover. Ahora bien, si no continúa actuando en fe, pero le sigue pidiendo a Dios, todo su esfuerzo anterior habrá sido en vano. Por eso, si ha venido sembrando con fe y actuando en forma recta, deberá continuar haciéndolo hasta que Dios le responda. Y aun cuando Dios lo pudiera haber bendecido antes, si tiene que esperar, Crea que a través de esa espera o prueba, su corazón se ensanchará a fin de recibir una mayor y mejor bendición. Hermano, Dios desea bendecirlo abundantemente, por eso lo perfecciona para hacer de usted un vaso limpio capaz de recibir esa enorme bendición. Ahora bien, si usted no sabe esperar y más bien se queja, entonces deberá pasar por más pruebas otra vez. Si se lamenta porque Dios no lo ha bendecido hasta ahora, eso significa que no tiene suficiente fe. Esto es, no ha alcanzado la medida correcta de fe. Lo siguiente, si decide darle a Dios algo, vale decir ofrendarle algo, lo deberá hacer. No podrá cambiar lo que ya ha decidido dar, ni por cierto dejar de cumplir lo que le ha prometido a Dios. En el capítulo 24 de Levítico, Leemos que cuando el pueblo ofrecía en sacrificio un animal a Dios, no lo podía cambiar por otro mejor. Eso quiere decir que una vez que ha decidido ofrendar algo a Dios, no podrá reemplazarlo ni por algo mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece el corazón cambiante de doble ánimo. Hermano, una vez que decide algo, no cambie, incluso si es por algo mejor. Por ejemplo, ya se había propuesto darle a Dios un billete de 100 dólares, pero encontró otro billete en mejores condiciones y por eso lo quiere cambiar. Dios dice que no debe hacerlo, debe darle el que primero se propuso ofrendarle. No debe cambiar. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Dice que deberá darle los dos billetes, el primero que se propuso darle y el segundo. Esto se explica muy bien en el libro de Levítico. Este es el secreto para ser bendecido y para que sus peticiones sean respondidas. Tal vez crea que hizo algo bueno al cambiar y darle el mejor billete a Dios, pero eso no es así. Dios aborrece, detesta el corazón cambiante. Debe tener esto bien en claro para que pueda sembrar correctamente ante Dios. El Salmo 15, versículo 4 nos dice que no se debe cambiar aun si eso lo perjudica. Y Eclesiastes capítulo 5, versículos 5 y 6 añade, Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermano, ¿será mejor para usted no hacer un voto o promesa a Dios? que hacerla y no cumplirla. No deje que sus palabras sean causa de pecado para usted. Repito, mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. Si ofrece algo, deberá cumplir con su palabra. Prosigue la escritura. No deje que su boca le haga pecar. Si no cumple sus promesas, le será contado como pecado. Peor aún será si rompe un voto que ha hecho a Dios. Suponga... Que no ha cumplido una promesa que le ha hecho al Señor de Señores. Entonces, Dios ya no podrá confiar en usted. Y para recuperar la confianza perdida, deberá primero cumplir la promesa que dejó de efectuar. Eso es lo que deberá hacer. Y como dice la Escritura, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Nunca deberá decir que no pudo cumplir con su promesa porque no tenía la suficiente fe. Hay muchos que dicen esto. Finaliza la cita. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Qué cosa más aterradora. Cierto. Dios se enojará con usted porque habrá dicho que su voto ha sido un error. Claro que no fue un error cuando hizo la promesa a Dios. Una pregunta. Hay alguien entre ustedes que ha hecho una promesa a Dios y luego ha dicho que ha sido un error y no la ha cumplido. Suponga que usted le ha prometido a Dios que si lo sana de alguna enfermedad, dedicará su vida al Señor y luego dice que eso ha sido un error. ¿Podrá ser eso cierto? Claro que no. Usted hizo ese voto de todo corazón, pero la realidad es que tiene un corazón cambiante cambia de decisión y ya no cumple su promesa porque ama el mundo y el pecado. Esa es la verdad. Lo que prometió no ha sido un error. La verdad es que usted es un mentiroso. Y si dice que ha sido una equivocación, entonces Dios se enojará con usted. Repito esta parte del pasaje. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Cuál será el resultado de su mentira? ¿Será la destrucción de lo que ha hecho en su vida, de lo que más quiere, lo que ha planeado hacer? Jamás lo podrá realizar y su vida será una constante prueba. Una pregunta. ¿Tiene miedo por lo que acabo de decir? Los que tienen temor, será mejor que examinen su vida pasada, examinen su corazón a ver si en algo han decepcionado a Dios, si luego de haberle prometido algo, han renunciado a cumplirlo o han dejado a media su promesa. Y si han cambiado de decisión, entonces su corazón se afligirá. Usted ha decepcionado a Dios. Peor aún, se si ha burlado de Él. En realidad, no ha sido un error. Siempre que prometa algo a Dios, aun si no lo tiene en ese momento, hágalo bajo la dirección del Espíritu Santo y no guiado por sus emociones. Y si lo hace guiado por el Espíritu, no dirá que ha sido un error, sino que lo ha hecho por fe y con fe. Tampoco debe dar con tacañería. Pero si promete dar algo, hágalo con amor y voluntariamente. Sin embargo, aun si lo que le ha prometido a Dios ha sido en un momento de emoción, lo deberá cumplir sí o sí. Y si ha dejado de cumplir alguna promesa a Dios, más le vale que la cumpla lo antes posible para así derribar el muro de pecado que lo separa de él. Luego podrá pedirle a Dios que lo vuelva a bendecir. Si hace una promesa a Dios guiado por sus emociones, tal vez le resulte difícil después cumplirla. No obstante, si la cumple, recibirá más de lo que ha pedido. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público. Dios es todopoderoso y puede darle todo lo que pida. Yo puedo dar fe de eso. Estaba enfermo y al borde de la muerte, pobre y sin esperanza. No tenía a quien recurrir, no tenía dinero suficiente para el alimento diario. Sin embargo, cuando acepté al Señor, cuando conocí y sentí su inmenso amor y comencé a vivir de acuerdo a su palabra, entonces mi alma empezó a prosperar y Dios me concedió todo, salud, riqueza, fama y todo lo que le pedí. Más aún, Dios confió totalmente en mí para manifestar señales, prodigios y milagros extraordinarios. Espero que todos lleguen a tener esta clase de relación personal con Dios. Oro en el nombre del Señor para que depositando toda su confianza en este Dios vivo, amándolo por sobre todas las cosas y viviendo de acuerdo a su palabra, Él les conceda las peticiones de su corazón y así también puedan cosechar. 30, 60 y 100 veces más de lo que han sembrado. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos para que la palabra que han escuchado hoy se haga fe y vida en cada uno de ellos. Hoy les he compartido cómo deben sembrar y cosechar para ser bendecidos. Ayúdalos a grabar este mensaje en sus corazones y a poner en práctica por fe lo que han oído para que así puedas bendecirlos. Padre, obra en cada uno de ellos, manifiéstate en sus vidas. Gracias Padre, he orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama. Cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el sida, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para sembrar y cosechar, primero, deberá cultivar su corazón. Segundo, deberá consagrar todo el día domingo para el Señor y dar su diezmo completo a Dios. Tercero, no deberá pedir con codicia Cuarto, deberá vivir una vida recta. Quinto. Deberá sembrar abundantemente. Sexto. Su fe y sus acciones no deberán cambiar. Séptimo. Deberá sembrar en buena tierra. Y octavo deberá ser fiel al reino de Dios. Querido público, oramos para que no solo reciban bendiciones financieras, sino también cosechen bendiciones espirituales en la misma medida en que siembren y crezcan en fe, de acuerdo a las prédicas del renombrado evangelista reverendo Jeroclí.